Urgente, el golpe bajo que le da River Plate al América previo al Clausura. Hola Águilas, bienvenido. Aquí no te perderás ninguna noticia, solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones hoy mismo. Vamos a las noticias del club más grande de México. River Plate buscaba un mediocampista, lo firma de manera sorpresiva y América recibe un golpe muy bajo. Aunque Santiago Baños aseguró que la salida de Álvaro Fidalgo no estaba en los planes del equipo, si llegaba una oferta millonaria, se sentarían a discutir sobre algunas cláusulas. Ahora River Plate sería el causante de la probable salida de Álvaro Fidalgo. Rayados de Monterrey, pese a los esfuerzos que hizo, no pudo con el sentimiento familiar y puso en libertad a Matías Craneviter, mediocampista argentino que firmó por el River Plate. De esta manera ahora Rayados va por su reemplazo. Precisamente se trata mediocampista Álvaro Fidalgo, que aunque la directiva azul crema señaló que solamente saldrían jugadores por cifras altamente elevadas y Monterrey sí podría agilizar a través de billetes, según detalló RG La Deportiva. ¿Cuánto cuesta el pase de Álvaro Fidalgo? De acuerdo con Transfermarkt, el precio del Álvaro Fidalgo ronda los 5 millones de dólares, pero América pediría mucho más, pues no quiere arriesgar la inversión que hizo en su momento por el español. Amigo, Álvaro Fidalgo es una baja importante para el equipo, sí o no hace mucha diferencia. Comenta aquí abajo. Si yo fuera tú, activaría la campanita, porque enseguida vuelvo con más noticias del club más grande de México, hasta luego.